muy allegado al deporte aficionado, le quiso enviar esta camiseta a Fernando El Pecoso Castro, donde muestra dos equipos donde él ha estado. Del mes de julio del 2015, Fabio Alberto Aristizábal G., presidente, John Jairo Nieto Ríos, secretario. Yo le doy gracias a Dios, porque yo aprendí a defender primero que todo en mi vida los colores de mi tierra. Yo tuve el placer también de ser jugador primero que todo de la selección Manizales, luego de la selección Caldas, y la defendí con mucho honor, precisamente de un preliminar de Caldas B y Caldas A. Yo vi que señalaron para la cancha. Era un Rogelio Muñiz. Digo, no, ese jugador pertenece a cada institución. Y el día lunes me entra producto de estar jugando un preliminar, que cuando eso se jugaba los preliminares, él jugaba la selección Caldas. Y la selección Caldas me dio la posibilidad a mí de volver al fútbol. Porque estaba en el Potasí en la selección Caldas y luego al equipo profesional. Y hoy, contento y feliz porque tengo un hijo que ojalá llegue, pero tiene que tener mucha responsabilidad, mucho profesionalismo y mucho respeto por esta profesión. Que Dios me lo bendiga y muchos éxitos para usted y sus compañeros en ese campeonato para mí. Ya vistiendo la camiseta del departamento de Caldas, donde han nacido y se han criado. Que Dios los bendiga, les doy mucho gusto. Mucha suerte. Gracias a todos. Mucha suerte.